¿Qué tal, saxofonistas, saxofoneros, todos los que siguen esta página, el Compa Sax? Mi nombre es Hernán Rebollar, saxofonista de la Energía Norteña. Muchas gracias por sintonizar, seguir este canal. Ya sé que me he tardado para subir un video, pero aquí les va esto. Después de una larga ausencia, tengo este saxofón que se llama un E-Star. Costó como 340 en eBay. No, perdón, Amazon. Perdón, y se ve chido, está nivelado y todo. Lo voy a comparar al saxofón acá que tengo. Normalmente el que uso es un Yamaha Jazz 26 y es el que siempre usé en la preparatoria, perdón, en la preparatoria usé ese Marching Band y también un poco en Middle School, creo que lo usé. La misma marca, no es el mismo saxofón, ¿verdad? Pero a lo que voy es que siempre me han gustado estos saxofones por el sonido que producen y los quiero comparar a estos. A ver qué les parece a ustedes, ya pueden dar su propia opinión. Una canción de la Energía Norteña por allá en el 2012. Voy a quitar la boquilla nomás para que me vean. El pinche corcho está bien duro. Pero ya, estoy quitando. Aquí está el sax. Voy a ir por él aquí en vivo para que ustedes vean que no estoy cambiando nada. Y también otra mañota: si no les queda la boquilla adentro del corcho, quieren hacer un poco de espacio, pueden ponerle tape teflón y ya, mira, ya queda un poco más sin fugas de aire aquí, ¿verdad? Para que se escuche más el sax. Ahí va. Voy a comparar con este. Entonces, a lo que iba es que este saxofón cuesta 330 en Amazon. Este cuesta como 1800, $2000 en Music and Arts. Y lo puedes encontrar barato en un pawn shop. Pero si lo quieres comprar nuevo con anivelación y todo, va a costar un buen varo. Tiene un sonido, perdón, más brilloso, creo, este. Este está un poco más opaco, pero tiene como más cuerpo. Pero lo que he notado de estos saxofones que están un poco más baratos, como que se desanivelan un poco más frecuentemente. Y cuando uno viaja bastante, pues ocupa un sax que esté más ágil, más durable, ¿verdad? Que no le falle en el escenario, porque ya sabe uno cuando se le atora esta llavecita aquí y luego no puede tocar en ciertos tonos, ya sabe cómo es la cosa. Pero ustedes pueden hacer su propia opinión. Les da el video. Muchas gracias por sintonizar.